que es más importante para nosotros para presionar la manta para que salga bien tupida. Y pueden adivinar qué hueso es este hueso. Ese hueso. ¿De qué animal o qué hueso es? De qué animal. ¿De una llama? No. ¿De un gato? No. ¿De una chinchilla? ¿Quieren saberla? Sí. Es un hueso de un turista que no compró nada. Pues yo lo conocía. Es una broma. Hemos venido buscando a ese turista. Su familia nos ha encargado de buscar el hueso. Es una broma. Es un hueso de una llama, el fémur. He adivinado. Ya. Ya no comienzo a poner. Y todos los diseños que ven acá tienen su propio significado. Y este rumbo de acá, también de ese rumbo, se llama loraipo. Es una planta medicinal que es buena para la mal del corazón o inflamación de la vista. Esto de acá, este rumbito. Es una planta que representa chinchero. Ya. En esta forma, ese acá, ese es el cuti, la herramienta de los agricultores que trabajan acá la tierra. Y en esta forma cruzada son las montañas de Chinchero que está separando la laguna de Huaypu y la laguna de Piuray. Estos dos círculos son las lagunas. Ya. En este canto son Partín Jacaco, es el pico del cóndor. Ya. Al final la manta sale sin un borde así. Este borde es otro proceso. Llamada Ñawi Aguapa, los ojos de la princesa o Ñusta Escogida. Ya. Esta manta nosotros terminamos en 36 días, trabajando 4 o 5 horas diarias. Muchas gracias por la visita, por la atención.